Y Grecia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste, soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás de la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a esta celebración eucarística. Desde esta tarde del sábado celebramos el Día del Señor, celebración que ofrecemos en acción de gracias a Jesús sacramentado. En el cumpleaños de Jerónimo y Matías Acevedo Torres, es la intención de la mamá y hermana. Presentemos nuestras propias intenciones, las de aquellas personas que hoy nos piden oración y oran por nosotros, por quienes están privados de la libertad, por todos nuestros enfermos, muy especialmente de coronavirus, y por quienes aún no pueden participar en forma presencial en la celebración eucarística. Oramos por tantas personas que siguen la celebración a través de Apacibol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, nacido de la Virgen María, y que nos reúne en el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la gran fiesta de la Asunción de María. El Señor ha hecho grandes maravillas, nos dirá ella. El Señor la ha glorificado y la ha convertido en luz de alegría y esperanza para nuestro caminar hacia Jesús. En este caminar estamos seguros que tenemos una madre y una intercesora que nos lleva a Cristo. Con estos sentimientos, dispongámonos a vivir la Eucaristía de modo activo, pleno y consciente. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú que eres el camino que conduce al Padre, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En esta solemnidad de la Asunción, alabemos, adoremos y glorifiquemos a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que al mirar la humildad de la Virgen María, le diste la gracia de que tu unigénito naciera de ella según la carne, y en este día la coronaste de gloria incomparable, concede a quienes hemos sido salvados, gracias al misterio de tu redención, que merezcamos por sus oraciones ser glorificados por ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. María es primicia de los redimidos, imagen de la Iglesia. María, como la Iglesia salvada por Cristo, da a luz a su vez al mismo Cristo, que crece con la Iglesia hasta llegar a incorporar y recapitular el universo. La Asunción es una afirmación de esperanza. Creemos que también nosotros y el mundo caminamos a una transformación y glorificación que ya ha sucedido primero en María. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca de la alianza al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de la alianza, tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor. David ordenó a los jefes de los levitas que entre los de su tribu nombraran cantores para que entonaran cantos festivos acompañados de arpas, cítaras y platillos. Introdujeron pues el arca de la alianza y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Señor. Todos respondemos: ven, Señor, a tu morada. Ven, Señor, a tu morada. Supimos que en Efrata estaba el arca, en Campos de Jar la descubrimos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adorémoslo rendidos. Ven, Señor, a tu morada. Tus sacerdotes distantes de gala, tus fieles jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Ven, Señor, a tu morada. Esto es así, porque el Señor ha preferido a Sión como morada. Aquí está mi reposo para siempre, porque así me agradó. Será mi casa. Ven, Señor, a tu morada. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura: la muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte,
tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, el Señor. Aleluya. Aleluya, el Señor. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya, el Señor. Aleluya. Aleluya, el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo: dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió: dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Estamos en sábado, vísperas del domingo, del Día del Señor. Y los cristianos católicos empezamos a celebrar el Día del Señor desde la tarde del sábado. Pero la liturgia del domingo la ha tomado la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, una de las grandes celebraciones en la liturgia nuestra. Por eso las lecturas del domingo han cedido el lugar para lecturas correspondientes a esta celebración mariana. La celebración de la Asunción de la Santísima Virgen María al cielo es muy antigua. Se celebra desde el siglo VI en Jerusalén. Esa celebración motivaba de manera especial a los creyentes a avanzar en el proceso de maduración en la fe. Esta fiesta se extendió un siglo después en la Iglesia Ortodoxa de Oriente bajo el nombre de Dormición de Santa María y celebraba su tránsito de este mundo al cielo. Es el misterio glorioso, el cuarto misterio glorioso, el tránsito o la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Es una de las fiestas marianas más importantes en la Iglesia Católica, aprobada teológicamente como dogma o verdad de fe que se propone a los cristianos católicos para creer, definida y promulgada por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre del año 1950. Estas son las palabras de esa definición del Papa. La Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Los textos de la liturgia
nos traen en la primera lectura el libro de las crónicas, cuyo contenido es el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Recordémoslo, es un cofre de madera dorado, cubierto de oro, descrito en relatos bíblicos que, según la tradición judía, fue diseñado ese cofre y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos, llamados también el Decálogo. El episodio se sitúa aproximadamente un año después del éxodo de Egipto. Después de haber salido de Egipto los israelitas, huyendo de la esclavitud de Egipto, el arca fue llevada de campamento en campamento, de tienda en tienda. Más tarde se colocó en el templo de Jerusalén, construido por Salomón. El arca de la alianza fue un signo sacramental de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Donde quiera que sea puesta el arca de la alianza, allí hay presencia de Dios. Esa arca de la alianza peregrinó con el pueblo peregrino y se estableció con el pueblo sedentario, cuando ya se detuvieron en un mismo lugar. La relación del arca con la presencia de Yahvé Dios exigía que se le tratase con el mayor respeto y con la más alta consideración. David congrega en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar preparado. Reúne también a los hijos de Aarón y a los levitas. Dos levitas levantaron el arca de Dios, como mandó Moisés por orden del Señor. Los levitas entonaron himnos y cánticos de alegría, acompañados de instrumentos musicales. Instalaron el arca de Dios en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron a Dios holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando David terminó de ofrecerlo, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. He aquí el culto solemne en el Antiguo Testamento, en tiempo de David, que tenía como centro, lugar destacadísimo, el arca de la alianza, el Decálogo, la palabra de Dios dada al pueblo a través de Moisés. En el culto, en la liturgia de hoy, cuando celebramos la Eucaristía, el centro lo ocupa el Santísimo Sacramento, el Verbo, la palabra hecha carne. Pero siempre tendrá un lugar destacado la palabra de Dios, porque sigue siendo parte de este gran banquete que tiene dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y la Santísima Virgen María tendrá algo que ver con el arca de la alianza, o será una consideración meramente piadosa. A María se le ha llamado el arca de la alianza. ¿Por qué se le ha llamado a María el arca de la alianza? Porque María acogió en sí a Jesús. Llevó en su seno, llevó en su vientre al Hijo Eterno de Dios, a la palabra hecha carne. Acogió en sí la palabra viva, todo el contenido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios. Acogió en sí a aquel que es la alianza nueva y eterna, que culminó
con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre, cuerpo y sangre recibidos de María. La celebración de esta fiesta cumple un doble objetivo en la vida del creyente. En primer lugar, reconocer la partida de María de esta tierra y de esta vida terrena, su muerte corporal, puesto que como ser humano compartió con nosotros su vida mortal. En segundo lugar, reconocer su asunción al cielo, que de acuerdo a lo expresado en el magisterio de la Iglesia, constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás hijos de Dios, de los demás cristianos. María tiene cuatro prerrogativas o cuatro privilegios muy especiales que no los tiene mujer alguna en el mundo. Por ello es llamada la bendita entre todas las mujeres. María fue preparada de manera muy especial por Dios mismo para tener esa participación especial en la historia de la salvación, ser nada menos que la madre del Redentor, del Hijo Eterno de Dios, encarnado para la redención del mundo. En relación con la muerte de María, el Papa San Juan Pablo II expresó lo siguiente: dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre. Así, para poder participar de la resurrección del Hijo, María debía pasar por el tránsito de la muerte. Tener en cuenta que la asunción al cielo es el resultado de la promesa redentora de Cristo y del proceso de fidelidad y obediencia a la palabra de Dios. Porque esa mujer concebida sin pecado original, sin mancha alguna, esa mujer que permaneció siempre virgen, esa mujer que es la madre de Dios y también la madre de todo viviente, porque se nos ha dado a nosotros también como a nuestra madre. Esa madre santísima, llena de todas las virtudes, bendita entre todas las mujeres, estaba preparada para subir al cielo en cuerpo y alma, para ser coronada allí como reina universal de todo lo creado, al lado de Jesucristo, Rey del Universo. A esa realidad estamos llamados también nosotros. Obviamente que María no tuvo necesidad de purificación, nosotros sí la tenemos. Purificarnos de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados. Y María misma, con su purísima concepción, con su virginidad perpetua, con su don maravilloso de ser la Madre de Dios, asunta al cielo, nos ayuda con su intercesión para que nosotros vivamos también esa realidad celestial después de superar todo lo de este mundo. El Papa Francisco dice: la realidad de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo nuestro ser, con el alma y con el cuerpo. Esto es lo que nos permite preparar nuestra propia asunción, nuestro encuentro definitivo, feliz y glorioso con el Señor. Este cuerpo corruptible será incorruptible para poder vivir esa realidad celestial. El apóstol San Pablo nos lo dice en su carta.
Cuando nuestro ser corruptible e inmortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, dice el apóstol, que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Tendríamos que agregar, por intercesión de la Santísima Virgen María, que también todo en ella, como en Cristo, es ejemplar para nosotros. La Asunción de la Virgen María se inserta entonces en el ámbito de la esencial fe cristiana en la resurrección corporal. La imagen de la Madre de Dios asunta al cielo es el gran símbolo del triunfo de la incorruptibilidad sobre la corrupción, una garantía y un gran estímulo de la esperanza cristiana. La prima Isabel bendice a Jesús refiriéndose a María: bendito el fruto de tu vientre. Y en aquella ocasión que nos narra el Evangelio, aquella mujer que quiso exaltar a Jesús y a María, dijo de María, refiriéndose a Jesús: benditos los pechos que te criaron, bendito el vientre que te llevó. Y nosotros seremos bienaventurados, como dice Jesús allí como respuesta, si somos atentos, escuchas de la palabra, y no nos contentamos solo con escucharla, como diría el apóstol Santiago, sino que la ponemos por obra. Esa bienaventuranza, la misma de María, es la que nosotros debemos adquirir para poder llegar a estas instancias de llegar a la patria celestial y compartir las glorias de María con las glorias de Jesús. Asimilemos esta palabra del Señor y vivamos intensamente esta solemnidad de la Asunción de María al cielo, pero ante todo imitemos sus virtudes y seamos conscientes de que es la palabra de Dios la que nos muestra el camino. Pongámosla por obra. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Padre Dios, que hoy ha querido ensalzar a la Virgen María por encima de los coros de los ángeles y de los santos, y pidámosle que escuche nuestra oración. Digamos: mira a la llena de gracia y escúchanos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Para que los hijos de la Iglesia, unidos a la gloriosa y santa Virgen María, Madre de Dios, proclamen las grandezas del Señor y se alegren en Dios, su Salvador. Roguemos al Señor. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Para que la misericordia del Señor llegue a sus fieles de generación en generación y todos los pueblos feliciten a aquella en la cual Dios ha hecho obras grandes. Roguemos al Señor. Mira la llena de gracia y escúchanos. Para que el Señor, con las proezas de su brazo, enaltezca a los humildes, colme de bienes a los pobres y auxilie a Israel, como lo había prometido a los antiguos padres, roguemos al Señor.
Mira a la llena de gracia y escúchanos. Para que Cristo, el Rey que ha coronado a María como reina, cuando entregue la creación al Padre, nos conceda como a María la posesión del reino preparado desde antes de la creación del mundo, roguemos al Señor. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares, los que nos hemos reunido para celebrar la asunción de la Virgen María al cielo, y amigos, para que guiados por ella lleguemos a tu reino, roguemos al Señor. Mira la llena de gracia y escúchanos. Presentemos nuestras propias intenciones y necesidades y las de aquellas personas que hoy nos piden oración. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Mira a la llena de gracia y escúchanos. Dios nuestro, que constituiste la madre de tu Hijo, madre y reina nuestra, escucha nuestra oración para que, ayudados por la intercesión de María, participemos un día de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mira esta ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos a ti, porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa. Porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, celebrado en la Asunción de la Santa Madre de Dios, que nos lleve a conseguir el perdón y nos disponga a vivir en perpetua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque la Virgen Madre de Dios fue asunta hoy en la gloria del cielo para ser primicia e imagen de lo que alcanzará tu Iglesia, para ser esperanza cierta y motivo de consuelo del pueblo peregrinante. Por lo cual, con razón no quisiste que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que concibió inefablemente en su vientre a tu Hijo autor de toda vida. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. Bendito el que viene en nombre del
Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya, Beatos Juan Bautista Velázquez y Jesús Aníbal Gómez, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Estamos uniéndonos a la acción de gracias por el cumpleaños de los niños Jerónimo y Matías Acevedo Torres. Oramos por su mamá y su hermana. Oramos por tantas personas que hoy también hacen su acción de gracias.
Oremos por tantas personas que hoy se encomiendan a nuestra oración. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, encomendemos a todos nuestros parientes, amigos, bienhechores. Encomendemos de manera especial a la señora Rosalina Vélez, la mamá del padre Orlando Bedoya, el sacerdote de la diócesis, también la mamá de la secretaria del despacho parroquial de nuestra comunidad parroquial, Araceli. Encomendemos a todos nuestros parientes, amigos, bienhechores, todos los difuntos de nuestra comunidad, las víctimas de la violencia y la guerra, desastres naturales, accidentes, los CNM, víctimas de la pandemia. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos al Padre por medio de Jesucristo y por intercesión de la Virgen María, asunta al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bueno, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con usted. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando
cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? ¿Cómo puedo yo orar enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no me he reconciliado. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Demos gracias al Señor que nos ha permitido compartir esta celebración. Oremos. Hechos partícipes de la mesa celestial, imploramos tu clemencia, Señor Dios nuestro, para que quienes celebramos la Asunción de la Madre de Dios, vivamos siempre libres de toda adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes. Los sacerdotes de la diócesis realizamos cada año los retiros espirituales con la finalidad de avanzar en el proceso de conversión personal y pastoral. El próximo lunes estará el segundo grupo en la Casa de Ejercicios Lisieux de Jericó hasta el viernes. Imploremos el don del Espíritu Santo para que ilumine a nuestros sacerdotes, y así podamos responder de una manera más adecuada a los compromisos que tenemos como ministros ordenados y pastores del pueblo de Dios. Por intercesión de la Virgen María, oremos esta semana por los sacerdotes ejercitantes. El próximo sábado habrá bautismos. Se ruega a los padres de familia hacer sus diligencias en el despacho el martes en las horas de la mañana. Se les pide el favor de atenerse estrictamente a los requisitos que se piden para asentar la partida.
A las 10 de la mañana, catequesis, y a las 11, el bautismo. Los sacerdotes de la parroquia, compañeros empleados y toda la comunidad expresan a la señora Araceli Bedoya Vélez, secretaria del despacho parroquial, y a toda su familia los más profundos sentimientos de dolor y solidaridad en estos momentos de duelo por el fallecimiento de su querida madre, la señora Rosalina Vélez. Oramos por su eterno descanso y por la fortaleza cristiana de sus familiares. Dios bendice a quien da con alegría. Agradecemos a las 7 personas que cumplieron con el cristiano deber de pagar el diezmo esta semana, a quienes dan con generosidad su ofrenda para los pobres y a quienes aportan su limosna para el sostenimiento de la parroquia. Dios les pague a todos. El domingo 1 de agosto ganó el bono 766. No ha sido reclamado. El domingo pasado ganó el 627. No ha sido reclamado. Gracias por su colaboración. Buena tarde para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que en su designio amoroso quiso salvar a los hombres por la maternidad de la Virgen María, se digne favorecerlos con sus bendiciones. Amén. Experimenten siempre y en todo lugar la protección de aquella por quien han recibido el autor de la vida. Y pues se reunieron hoy con fervor para celebrar la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, reciban y lleven con ustedes el don de los gozos espirituales y de los premios celestiales. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Felicitamos a los niños Jerónimo y Matías por su cumpleaños. Dios les pague a paz igual por su amable servicio. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y les sigo un fin de semana para todos. Gracias, Padre, igualmente. María de Nazaret.